Divino. Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Yes. Okay, nice. Welcome, welcome, welcome. Let's see. I'm connected in this other device. No. Okay, so just let me see right here. Thank you so much. Good evening, good evening. So please turn on your cameras. And let's see, my goodness, we are only 12 participants. Ya vienen llegando los demás. So vamos a dar unos microsegundos mientras vienen. My goodness, today is the last day. My God, so imagine. It is, okay, I'm happy and excited because you are in advance, right? So you are in the good row, you are in the process, right, of learning and, you know, do better. That is important, okay? So, okay, Carlos Ernesto, no problem. Let's see, please turn on your cameras. Este día tienen que dejarse ver. Es el último ya, no hay otro día para verlo. Nice, ahí vienen llegando más todavía. Ahí está Edgardo que no había venido. Ya vino. Faltan todavía un parcito, pero bueno. Sí, hasta nos mandaron ahora ahí, ¿verdad? El grupo, felicidades, su último día. ¿Quién no se puede conectar, Mary? Okay, so let's see. As I told you, it's the last day today, right? And we are going to finish the only part that we have missing, right, from the manual. And that's it, right? So no hay mucho para este día. Vamos a ver si nos da el tiempo para alguna práctica de algún ejercicio que podamos resolver para terminar el módulo, okay. So faltan todavía, Dios mío, solo habemos 15. Supongo que vienen en camino. Bien. It's also raining, right? In some areas. It is raining. I don't know where you are, but here it's kind of raining a little bit heavy. Estaba más fuerte, ya calmó un poquito, right? But it is raining in some areas. So probably we can have some issues with the internet and, you know, being late, but hopefully classmates will be joining, okay? Ahora estaba igual revisando la lista de asistencia, ya muchos de ustedes ya están en verdecito, ¿verdad? Ya los pintaron ahí de verde, ya está, ya cumplió con el trabajo que se le había asignado, entonces ya prácticamente solo va a quedar usted a la espera de que aperturen el nuevo módulo y usted pueda incorporarse. Okay, so antes que se me olvide, en el otro grupo se me escapó por un momento mencionarles de los grupos de WhatsApp. Si usted se fija en el grupo de WhatsApp, yo soy un participante más, ¿verdad? Un integrante, no soy administrador del grupo de WhatsApp.
les menciono esto porque a veces ya me han reclamado, ya me han dicho, usted, teacher, me sacó del grupo, ¿verdad? Entonces, esos grupos de WhatsApp, usted tiene que saber que son temporales. O sea, ese grupo dura lo que dura el módulo. Acabado el módulo, el grupo va a ser cerrado. Entonces, es importante que usted esté pendiente de su correo, porque a través del correo es que le mandan toda la información del módulo en el que usted va a asistir, para que usted se agregue a los grupos, para que usted revise que tenga acceso a la plataforma, vea que sí le aparece el módulo en el que usted va a estar, etcétera, ¿ok? Entonces, si el día de mañana cierran ese grupo de WhatsApp, ¿verdad? No lo hago yo, sino que este grupo es administrado y manejado por los técnicos, ¿right? El personal de inglés corporativo. Entonces, en cualquier momento, pues, este grupo de WhatsApp va a desaparecer, pero usted ya va a estar incorporado en otro grupo, ¿verdad? O sea, no es que ya no lo van a aceptar. Menciono, como le digo, porque ya me han dicho, usted me eliminó del grupo y ahora yo no tengo el número de no sé quién, ¿verdad? Pero los grupos son administrados totalmente por inglés corporativo, entonces ellos saben cómo llevan y en qué momento le van a dar cierre, ¿ok? So, normally we have 1 or 2 weeks for vacation, si lo podemos decir así, right? When we finish a course, right? Normalmente en 1 o 2 semanas a usted le envían la información y lo reubican, o puede ser que ya el lunes usted esté empezando el nuevo módulo, entonces va como continuo, right? Pero eso, como le digo, usted esté pendiente del correo. Ahí el correo le van a mandar los accesos, los links para usted. Siempre cuando les digo eso, le digo, mire, no comparta el link. Porque a veces yo digo, se lo voy a mandar a mis compañeros del otro módulo para que se metan al link de X cosas, right? Pero no, ya esto está diseñado nada más para cada grupo, ¿ok? No se puede compartir porque ya está como inscrita la gente que sí va a pertenecer a X módulo, ¿ok? So, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Así antes estoy dando tiempo. Vemos ahorita 20, 19. 20 ya. So, nice. Ya vamos llegando. So, as I told you, keep in mind, okay, I would always say, please continue, okay? No se desanime, no se desmotive, sino que al contrario, tome fuerza, tome energía para el siguiente módulo. Trate de invertir 5 minutos, 10 minutos, pero bien invertidos, bien utilizados, and believe me, you will see difference, okay? Se va a notar, usted va a ver la gran diferencia, por mínimo que sean las cosas que yo estoy implementando o haciendo, es ganancia. Es ganancia. No se vale que termine el módulo ahora y ay, qué chivo, me voy de parranda y hasta que me manden el link para el siguiente, yo voy a tratar de acordarme qué fue lo que vimos. ¿Verdad? No, no es así, no se vale que usted eche al olvido lo que ha aprendido y el día de mañana usted diga, no, es que eso no lo vimos, no me acuerdo, ¿ok? Ánimo, ánimo, sé que no es fácil, imagínense, yo siempre digo, cualquier persona normal, común y corriente, o sea, un día jueves a las 9:13 pueda estar durmiendo, ¿verdad? Descansando de un día largo, de un día pesado, pero están aquí haciendo el esfuerzo, haciendo ese sacrificio. Entonces, que valga la pena ese esfuerzo, que valga la pena ese sacrificio, y usted haga su parte, haga su parte. Cuando yo le digo haga su parte, trate de mantener el teléfono así en inglés si de verdad usted lo cambió. No diga, ay, como ya terminó el módulo de la teacher, ¿verdad?
otra vez al español, porque ya no me va a preguntar. No, ¿verdad? No lo haga porque le van a preguntar, o se lo va a hacer por usted, porque a usted le interesa aprender el idioma. What else? During the time that you won't be in classes, okay, no sé cuándo va a empezar usted con su nuevo módulo, pero mientras usted haga un algo, ¿verdad? Revise los ejercicios de la plataforma, usted puede ir como retrocediendo para ir revisando. Entonces, podría ser una buena práctica para que usted en este tiempo que vaya a estar descansando, entre comillas, haga algo pues que esté relacionado con el idioma. No sé si me doy a entender el mensaje que le estoy tratando de comunicar. Bien. So, I'm going to pass the attendance. No he pasado, ¿verdad? No, voy llegando. Cerra el control de asistencia. Ay, Dios santo. Deme un segundo acá porque cerré el archivo. Como es que estos archivos son bien pesados porque un drive de un montón de gente aquí, de grupos que hay. Nueve días. Bien. So, les decía al inicio, ya hay varios pintaditos en verde, así que eso es bueno. So, we have the last day for the attendance. Like always, please let me know if you are here. Alejandra Elizabeth. Present. Nice. Alejandra Maria. Present. Nice. Alison Stephanie. Present. Nice. Ana Lucy, I'm sorry. Ella escribió en el chat. Ana Lucía, no. Está escribiendo en el chat. Ah, ok. Let's see, Ana Ruth. Present, coach. Nice. Andrea Esmeralda. Present, chair. Nice. Blanca Estela. Present, chair. Nice. Carlos Ernesto. I'm here, chair. Nice. Claudia Marlene. Nice. Edgardo de Jesús. Present. Nice. Elba Esmeralda. Present, teacher. Nice. Fabricio Romero. Present. Nice. Jocelyn Esmeralda. Jocelyn Esmeralda, ¿no? Yeah. Here, teacher. Can you hear me? Nice. Kenia Roxana. Kenia Roxana, ¿no? Crisia Lorena. Crisia Lorena. Ok. María Delmi. I'm here. Nice, María Delmi. Marvin Alberto. No. Marvin Alejandro. Present, miss. Nice. Mayra Xiomar. Present, teacher. Nice, Mayra. Noé de Jesús. Ricardo Antonio. Ricardo, no. Sandra Lisette. Present, teacher. Nice. Cindy Carolina. Here. Nice. Wendy Beatriz.
Yancy Mariela. Present. Nice. Yancy Carolina. Present, teacher. Okay, nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So I... Porque sí, varios faltan todavía, pero bueno. So let me share the screen. Okay, just give me one moment. So we are in the last part, right? So we already covered this, typical feminist issues, quantifiers. Yeah, the reading is the only thing that we have, right? So let's see. Volunteer to start reading. No volunteers? Me? Maria Teo, okay. So Maria Teo, me help us read the first paragraph right here from American Families Until Some Problems. Please. Okay. American families are changing. One important change is that most married women now work outside the home. What happens when both parents work? Read about the Morales family. Judy and Steve Morales have three children, Josh, 12, Ben, 9, and Emily, 6. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. The family needs the money and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Okay, very nice. Thank you, Maria Delmi. Let's see, Claudia Marlene. Continue with this part right here. Now that July. Okay, now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Okay, very nice, Marlene, nice. Let's see, the next one is for Blanca Estela. Okay. Judy loves hard work, but she feels too tired and bossy. She also worries about the children. Judy has to work on Saturday. So Steve and Judy don't have a lot of free time for that. Okay, okay, nice. So don't forget the S, right? So siempre que hay una S ahí hay que hacerla que suene, okay? So one more, ¿alguien más? Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick her up, she doesn't want to leave. Nice, thank you. Marvin, I guess you want to read. So, unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he's spending most afternoons in front of the TV. Thank you, Alejandro. Nice. And the last one, volunteers. Ya veo que no. Me, teacher. Ok,
Okay, who says me? Jensi. Okay, go ahead, Jensi. Espérate. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. He's also joined a field household chores. Thank you. Household chores. ¿Qué dijimos que eran los household chores? ¿Quién recuerda? El oficio de casa. There you go, right? El oficio, dice usted, ok. Todo lo que se hace en la casa. So, ahí no hay masculino y femenino, right? Ahí va prácticamente parejito, ok. So, let's see. We are going to try to practice. Okay, because look, we finished, right? So that's not more. So this, if you see this article, is like based on the mother family, right? Looks like mother family, right? So all the activities that they mention, it's like something that we have, right? So look, no sé si habrá alguien acá en el otro grupo, igual estuve validando. No sé si habrá alguien que no haya terminado la plataforma. O ya todos estamos set. Voy a buscar acá una práctica. Déjame ver. Aquí esta cuestión, fíjense que yo ya tenía esto. Entonces me cerró esto. Okay. Okay, so no encontré el que yo quería, pero bueno, algo es algo. So let's see. This one is the same, right? Simple present and also the continuous, right? The present continuous. So let me see. Sandra Lisette. Well, I don't wash every often. So what color would be? ¿Qué color dices? Purple. Paul and I don't watch. Ah, no. Ajá. Creo que todavía. Ah, what? Ajá. Ah, what? Ah, what? Paul. And I Paul and I don't watch TV very often. Don't watch. So the blue one or purple, no sé qué color lo miro usted. Purple. Purple. Okay, so let's see. You're right. Okay, the next one, that is for Jensi Carolina. The football players practice in the field at the moment. Mm-hmm. So, blue.
The blue, this one. The football players practice in the field at the moment. No. No era eso. Era continuo. Bien. So, Sandra Lisette. Están armando parranda ahí. The baby sleeps. We don't want to wake him up. Okay, shh. The baby. The baby sleeps. So, the blue one. The green one. The blue one. The green one. The green one. Okay, let's see the green. Yep, 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 yep. Next one is for Sandra Lisette. Sandra. Mr. Baron is teach English in high school every day. No. Mr. Baron teaches English in high school every day. It is correct. Nice. Veamos. ¿Quién no le hemos preguntado? Fabrizio. Is red. 18. Algo así que se dice. Perdón. Ok. Eat. Eat or I'm eating. Yes. Eso. Which one? The blue one, the green one, the red one? The red one. The red one. I'm eating dinner right now. Yep, yep, yep. The next one is for Marvin Alejandro. Her children. Go ahead. Her Marvin. Children likes watching movie at the cinema. So the color brown. Brown, you're right. No. So esto no me deja ir back. Después quizás no. Volver. Quiero regresar al inicio para mostrar eso porque no era presente simple. Doesn't like, I believe. There you go, el auxiliar, nos faltó el auxiliar. Bien, so next, veamos quién más. Jensi Carolina, go ahead with this one. Look, the sun is setting behind the mountains. No color. Which is green. The color? Green. Green. Okay, look, the sun is setting the mountains now. There you go. The next one. Bueno, bastante high, pero sin cámara. Vamos con el second round. So, María, muy difícil. Okay.
So Maria, tell me this one and Esmeralda, the next one, please. Does Daniel work in a pet shop? Works. Okay, so this is a question, right? So does Daniel? So does or do? First, does. Does Daniela? Daniel works. So the brown. Yeah, brown. Yeah. Daniel works in a pet shop. Vaya, no dio malo, uno malo. Bien, so let's see. The next one is for Esmeralda. And in dictionary, you don't use words or symbols. In Pictionary, you done. Done. The blue one? The light blue. The light blue? The blue. Use words or symbols, ok? Lo que decíamos que nadie usa texto así como así. Nice. Next. Es que todos se han ido hoy. So, Marvin, Alejandro. They need to practice more. They are singing terrible. Mm-hmm. They are... The color blue. Mm-hmm. They are... Getting practice. Okay, see, let's see. Nice. Jency Carolina. Hola, hola. Claire goes to dance lesson every Saturday. Claire goes. Okay, so this one, right? The purple. No sé cómo lo mira usted. The purple one. Nice. Claudia Marlene. What book are you reading now? It's light blue. Light blue. What book are you reading now? Mm-hmm. Nice. Presente continuo. So, ¿quién va? Alejandra María. Okay, I'm disappointed. Those guys. Not see for their test. Purple. The purple one. I am disappointed. No, those guys. Adam's study. I'm disappointed. Those guys. Adam is studying for the test. So? Brown or no, the brown. Let's see. There you go. Creo que esta es la última ya. Deje ver. Ya no hay a quién preguntarle, ya todos les hemos preguntado. Fabrizio quiere, ok, dele Fabrizio.
does not want to see the doctor. Jane does not want to see the doctor. I think she is not. She is not. I think it's the blue one. The blue one. I think it's been a bit foolish. Dios, pensé que esta era la última, pero apareció otra aquí. Veamos. I think that all mice love kids. Love the brown one. The brown one. Which one? Love the brown one. Presente simple. I think that all that mice. All mice. The green. The green. The ring, love. The ring love is love. ¿Quién da más? Sin ese. Sin ese. Love. Con ese. Es con ese. Pretty sure. ¿Con ese o sin ese? Con ese. Pretty sure, teacher. Sin ese. With that X. ¿Cambiamos aquí? Yes. ¿Qué es este? Ya lo ya va a aparecer y aquí ya no me regreso atrás. Ratones. Pero... Ajá. Exacto. Esa palabra es plural. No es un ratón. Yeah. A ver cuántos. Entonces, si hubiera sido uno, sí, ¿verdad? Ese, tercera persona, pero como son un montón de ratones, los ratones aman los. ¿Cómo decía? Los ratones aman el queso. No sé cómo decía al final. Pensé que todos los ratones amaban el queso. Aman el queso. Yeah, creo que todos los ratones le gusta el queso. Mm-hmm. So there you go. Claudia, Marlene, échase el último ya. Okay. My brother. My jacket without skin. Oh, my brother. Wears always. Always wear. Is all. I think always my brother wear. Is always wear my jacket without asking. Yeah. Always wear. The it's red always one? Wear. Is always wear. Or wears always. No es pregunta, es una oración. I think it's always. The brown one. Are you sure? Mm-mm. It's the green. Yeah. Always wear. Nunca decimos. Al revés las cosas, ahí estaba al revés, right? So. Mm-hmm. Okay. Dios mío, ¿y cuántos vamos a terminar? Pues si yo quiero los 12. Ah, no, aquí es que yo estoy viendo este número y aquí arriba dice 17 of 20. So, falta entonces estas tres. So, let's see, Sandra Lisette. Doesn't forget. Jenny doesn't forget things easily. Brown. Jenny doesn't forget. Tercera persona. Easily. Mm-hmm. Okay. That is easy. Easily. Rápido. Okay. So fácilmente. Easily. Jesse Caroline. Thomas and Paloma. And Paloma.
pajamas and paloma. I'm on the phone, so I can use it. What color did you say? I'm sorry. Color light blue. Light blue. Light blue. This one is talking. No, no, no. There are two people right here. The people. Color the blue one. Blue. The blue one. Okay, the blue one. I'm talking on the phone. Mm-hmm. So I can use it. I can use it. So this one is a question. Esta sí es pregunta, okay? So, ¿quién? Do you? The blue one. Is your school bus arrived on time? In the morning. In the morning. Time in the morning. No. The green. Does. There you go. Tercera persona. Does your school bus, right? So, hoy sí, la última. ¿Qué ponemos? Why? Question, the answers for the of the exam. Is light blue? Why does John? Why does John now the brown one? This one, right? Yeah. Why does John now? The young now. The answer of the exam, the why does. Yeah. Este no podría ser por la S del verbo. Tiempo gramatical sí, era igual, pero la S no. Ahí le estaba poniendo una letra de más y solo es para las terceras personas. Sí era una tercera persona, pero era una pregunta, no era una respuesta en positivo. Ok, so, look, como les dije, la mayoría ya está en verde, ¿verdad? O sea, de que ya lo tomaron como que pasó, ¿verdad? Para el siguiente módulo, así es que eso es ganancia para ustedes, porque de una o de otra manera, pues usted está progresando en el idioma, ¿ok? So, si hubiese alguien que por ABC, motivo, razón o circunstancias no ha terminado la plataforma, por favor hágalo, hágalo ahora mismo, antes que sea demasiado tarde, antes que pase otra cosa, haga eso para que usted esté completo, si no, pues usted puede arriesgar su espacio en este tipo de cursos que se tienen, right? So, we have a few minutes, okay, and do not cry, no vayan a llorar, por favor. Pero I really would like to say the best of everything for you, right? So I hope that you will continue. I hope that you will practice, that you will do your part. Yo siempre digo, mire, aquí nadie tiene tiempo. O sea, que me va a decir, mire, fíjese que yo tengo tiempo todos los días de las 3 de la tarde hasta las 7 porque no tengo nada que hacer. Difícil, ¿verdad? O sea, yo sé que todos me van a decir, mire, es que yo no me queda tiempo, right? So, para practicar, para estudiar, para repasar. Entonces, lo que yo le puedo decir, no necesita de horas para usted aprender algo, para usted es hacer un extra mile, algo que sea adicional. 10 minutos, pero bien dedicados, bien aprendidos, usted puede lograr subir nivel, right? Subir, estamos hablando del nivel de inglés que usted maneja. Pero si yo no hago nada y solo me limito a venir aquí a la clase y estar ahí, como decimos, de cuerpo presente, por A, B, C motivo y completar la plataforma, ya sea que me dieron las respuestas o yo las hice, pero no formé parte activa del grupo, eso es fácil, ¿verdad? Ir pasando así está fácil. El detalle es de verdad el saber, de verdad, que usted vaya aumentando su nivel de inglés, ¿okay? Que usted vaya mejorando, que usted vaya perfeccionando. Yo le digo, trate de hacer el esfuerzo, 10 minutos, 5, 7 minutos, pero bien invertidos,
van a marcar la diferencia, ¿ok? So, yo los animo a que sigan adelante, a que no se desmotive, no se frustre, no tire la toalla, como decimos a los salvadoreños, sino que al contrario, usted diga, creo que estoy deficiente, creo que me cuesta por aquí, me cuesta por allá, no entiendo estas cosas o esto otro, pero aquí estoy, haciendo el esfuerzo, sacándole provecho a esta hora de desvelo que usted ejerce, ¿verdad? Todos los días, porque una persona, pienso, común, normal y corriente, a esta hora ya está dormida, o está viendo la novela, una serie, descansando después de un largo día de trabajo. Y ustedes pues están acá haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Un extra para poder obtener lo que ustedes desean. Así es que yo los animo a seguir adelante. Mire eso del teléfono. Téngalo así. No vaya a decir, ah, como ya terminé este módulo, ya puedo volver otra vez al teléfono en español y ya puedo arreglar todo y ya. No, usted siga con eso. Usted vea todo lo que pueda acerca del idioma inglés, películas, series, música, prácticas, si usted tuviese con quien platicar en English, right? So, hágalo, pero si usted se queda solo así como, quizá mañana, ¿verdad? Voy a ver si reviso la plataforma. Va a ir avanzando, pero de una forma lenta, ¿verdad? Un poco más pausado que tal vez el compañero que está haciendo un esfuerzo distinto. Normalmente entre un grupo, entre un módulo y el otro, normalmente tarda una o dos semanas, ¿ok? Eso no lo puedo mirar yo. Como le digo, incluso en el grupo de WhatsApp nos van a eliminar a todos porque a usted en teoría lo van a integrar a un nuevo grupo de WhatsApp, pero le aconsejo no salirse, ahí estése. Hasta que usted vea que ya lo ingresan al nuevo grupo, usted ya se puede salir del actual donde esté. Ok. So, those are advices, those dates that you will be on vacations, que en teoría no son vacaciones, usted puede revisar, repasar, usted puede doble hacer los ejercicios de la plataforma para que usted, ¿verdad?, mantenga activo el conocimiento y no vaya a decir allá en el otro módulo, no, fíjese que de eso no lo vimos, ¿verdad? Porque es lo más fácil decir, no lo vimos, que usted no se acuerde, que usted no llegó ese día, es otra cosa. So, we have a few minutes, I don't know if you would like to say something, okay, it's the last day for this course, right? Pero usted va a seguir adelante en los siguientes módulos, right? Pero I don't know how you feel. I don't know if someone would like to say something before to finish. No vayan a llorar. Pueden pedir comida. I need a napkin. En el otro grupo me pidieron pizza, que sí, y les mandé pizza. El otro dijo, no, yo lo que quiero es este café, dijo. Bueno, les mandamos la taza de café. Y sí, usted puede pedir lo que quiera. Aquí se lo dibujamos. Sushi. Bien, I don't know qué piensan. So it's the last day, right? So ya nos vamos a tomar la foto. I need a Chinese food. Chinese food. Yeah. Eso creo yo que es el sushi. No sé. Sushi is Japanese. Yeah, it is. So, no, en el chat se están escribiendo. Ok, Ana Lucía. Kenia Roxana. Bien, so, nadie. ¿Quién está en computadora? ¿Alguien que esté así en una compu que pueda tomar capturas de pantalla para que salga bonita la foto? ¿Hubiera alguien de casualidad? Yo ahorita les mando al grupo. Pero espere, avísenos, no mal ir con la boca abierta. Ay, encienda la cámara. Así de prevenido queda mejor. No, hombre, no, es mal ir ahí pandos, con un ojo por un lado y el otro.
Así, así es prevenido. Yo cuando me dicen que van a tomar fotos, ¿dónde peor salgo? Bien, active la cámara, por favor. Si no, lo vamos a hacer dibujado ahí con sticker. Justin Esmeralda, Kenia Roxana, Ana Ruth. So ahí, Fabrizio, yo creo que usted puede poner el full screen, right? Para que se le mire todas las. Ah, vaya, vaya. Avísenos, pues, avísenos. Hasta ya tomo como cuatro. Vaya, countdown. 1, 2, 3, diga, cuente. Vaya, 1, 2, 3. Ahí quedó. Nice. Ya he tomado como 4 antes, pero... Dios, ya las voy a mandar todas. Sí, mándelas ahí al grupo de WhatsApp, por favor. So, guárdela ahí como un recuerdo. Mire, primero Dios, usted un par de años, full English, right? Una persona completamente bilingüe. Ahí le va a aparecer ahora que los teléfonos le recuerdan. Hoy hace un año, hoy hace 5 años. So, ahí le va a aparecer. Mire, hoy hace 3 años. Usted va a decir, híjole, me acuerdo, right? Cuando estaba ahí desvelándome. Y ahora pues he aprendido, he mejorado, o sea, eso es bonito. Bien, 5 more minutes. ¿Alguien que quiera compartir ahí la despedida del módulo? Porque usted va a seguir en el siguiente. Thank you very much. Ok, thank you, miss. Only I would like to say something, miss. Go ahead, Marvin. I cry. No, I kidding. You're crying. Vamos a mandar un pañuelo. Okay. Well, only... He needs a napkin. I feel very grateful with you for your pension with us. And thank you for always try to correct my mistake, for example. And with my classmate, only I would like to say something, never give up. And continue, nothing is impossible. And thank you for sharing time with me, and only that. Okay, thank you, Marvin Alejandro. Very good, very nice. Yeah, believe it or not, I try, right, to do my best. It's not easy, okay? A veces uno dice, ay, es que no sé si entrar a la clase, o sea, bien difícil el recibir una clase nocturna, pues porque esto es nocturno, no es fácil, el hámster ya uno ya lo tiene así un tanto cansado, el hámster ya no furula, o sea, usted está haciendo un esfuerzo doble, triple, de estar en clase esta hora, o sea, estar tratando de evitar sentirme cansado, y a veces estamos ahí a la par de la cama y usted queda ahí como, ay, ya no aguanto, o sea, es un esfuerzo, right, it's a big, big effort what you are doing, so you need to continue, okay, you need to continue and do your part, okay, and you will see in the future you will be different, right, so you will be a bilingual people, right, so Jensi, Carolina. Teacher, thank you for the patience. Is very excellent, teacher. Okay, thank you, Miss Jensi. Patient, right? Patient. I am, okay? I know that no todo puede ser perfecto. A veces uno dice, aquí voy a hacer esto, ya quiero hacer lo otro, pero llegado el momento resulta distinto o pasa algo, qué sé yo, o puede haber un error, qué sé yo, right? Pero... lo voy a decir, ¿verdad? Porque para que lo escuchen, o sea, todos los que por A o B motivo no ponen cámara, yo entiendo, créanme que yo a nadie le he dicho, mire, ¿y usted por qué no pone? No, ¿verdad? Es cada uno, pero yo los animo, los motivo, a los que por A o B motivo no activan la cámara, que en el siguiente módulo se haga usted el propósito de poner su cámara, porque uno como facilitador observa eso. Y yo se los dije desde el primer día, yo veo que no tiene cámara, yo no le pregunto, no porque no le quiera preguntar, yo a todos les quiero preguntar y creo que
ustedes notaron eso, pues que yo aunque sea algo, ¿verdad? Fulano, mengano, quiero ver quién no ha dicho algo, porque la idea es que usted pierda miedo, pena y diga, hable, intente, ¿verdad? Pero cuando usted pone la cámara apagada, yo ya lo he dicho, o sea, es como, ¿y será que está despierto? ¿Será que ya se habrá dormido? ¿Será que sí está viva? O sea, es bien complicado. Usted quiere avanzar y quiere usted participar de estas clases y que su maestro, su maestra esté ahí pendiente. Ponga la cámara, actívela, haga el esfuerzo, hágase ese compromiso. Y créame que usted va a notar, pues, que cuando yo participo con mi cámara, me veo activo ahí, pues, que estoy. Pero si yo apago la cámara, es como, ay, ahorita me voy a dormir, ahí me avisa cuando pase la asistencia. Ok, so, I don't know if you would like to say something else. No más. Bien. Tengo que validar asistencia. Sorry. Porque sí habían algunos aquí que no contestaron. Kenia Roxana. Marvin Alberto. Ricardo Antonio. Ricardo Antonio, ¿no? Wendy Beatriz. Wendy Beatriz. No. Okay. So, time is over. Kenia Roxana. Pero Kenia ya le había puesto asistencia, quiero ver. Kenia, no. Bien, ya le agregué ahí. Tres absence. So, time is over. De verdad, de verdad, I wish you the best of the best of the best, okay? But do your part. Magia, así de mágico no le van a suceder las cosas. Uno tiene que buscar lo que quiere, right? So do your effort, do the extra mile, and I hope to see you soon, okay? So thank you for everything. Bye bye, good night, take care. See you soon, no sabemos cuándo, right? Soon. Okay, yeah. So bye bye, take care, see ya. Thank you, teacher. Thank you, Miss. Bye bye. My pleasure. My pleasure, bye bye, good night. Thank you. Good night. Bye bye.